El Comité Teletón de San José Pinula, como a cada año, organiza una serie de actividades para recaudar fondos a beneficio de Fundabien. Este año se retomaron eventos que por la pandemia se habían pausado. Este jueves 27 de julio se llevó a cabo una conferencia de prensa para dar a conocer todos los detalles de la recaudación para este año 2023. Iniciamos, tuvimos una celebración del Día de la Madre con una cena y baile familiar, hicimos una carrera, un partido benéfico de fútbol, donde en esta vez combinamos, además del deporte, la campaña política, porque estuvieron con nosotros los candidatos a la alcaldía, y luego terminamos con nuestra actividad masiva, que es el 14 y 15 de julio, que es un despliegue de artistas, básicamente, lo que se hace en el parque. En comparación de años anteriores, la ayuda que se recolectó a través de escuelas, negocios y otros establecimientos fue inesperada para los integrantes de Teletón, pues durante la pandemia del coronavirus la cantidad fue muy baja. En comparación a varios años realmente, la gente, hemos hablado a nivel comités y la gente volvió a confiar en el proyecto. En sí, en el ambiente había una desconfianza, había una acción reacia hacia colaborar a Teletón por el uso de los fondos que se le daban. Ahora la gente nuevamente volvió a confiar, y principalmente porque han visto los casos de personas de San José Pinula que reciben esos beneficios, que han visto que de veras se traducen en beneficio hacia personas que son de la misma comunidad, y eso hace que entonces se vuelva a confiar. Además, la economía poco a poco empieza a reactivarse, y los establecimientos educativos, que también son claves en la colecta. Cabe resaltar que este año se contó con la presencia de artistas invitados de diferentes partes de Guatemala. Al igual, el evento estuvo conducido los días de la gran colecta por un grupo de personas que brindaron su granito de arena a través de dirigir el programa. Para el Comité de San José Pinula de Teletón, realmente es una gran satisfacción haber culminado las diferentes actividades de cara a la presencia hacia el público, y queremos anunciarles que nuestro monto superó en muchísimo lo que hemos hecho en años recientes. Llegamos a 44.731 quetzales con 75 centavos. Eso es muchísimo en comparación a lo que se ha hecho en años anteriores. Definitivamente se queda corto a lo que hacíamos antes de la pandemia. Sin embargo, el hecho que estemos en un momento de una economía que está resentida todavía, San José Pinula nos ha brindado esta oportunidad, y este número es muy importante para nosotros. Lo tomamos con muchísimo aprecio, con muchísimo afecto, y sabemos que esto se va a traducir en beneficio a las personas que tienen necesidad de servicios de rehabilitación de San José Pinula. De hecho, ya estamos llevando a personas que necesitan servicios de terapias, ya están llegando a Fundabien, nosotros los estamos llevando, y ya a los primeros pacientes ya les asignaron fecha y horarios de terapia. El Comité Teletón San José Pinula hace el llamado a la población en general a brindar información de alguna persona pinulteca que necesite recibir terapias en Fundabien, para que pueda ser llevado y reciba este beneficio. Con imágenes de David Ayala, reportó para Notivisión 42, Victoria Alvisures.